Dentro del programa de ingeniería electrónica y también otros programas afines como ingeniería de sistemas, se tiene una capacidad de pronto de intervenir lo que llaman wearable computing y wearable sensing, que son tecnologías que se pueden portar y que aprovechan, digamos, el nivel de miniaturización de la electrónica existente hoy en día y la gran disponibilidad de sensores y de interfaces. Entonces, dentro del grupo de investigación de la universidad y dentro del semillero de ingeniería electrónica, hay proyectos que se apuntan a eso, hacia áreas, por ejemplo, como el fitness, los deportes y algunas aplicaciones, digamos, que puedan ser de uso común y de pronto con plataformas desarrolladas localmente que no tengan unos costos tan elevados como las internacionales, digamos, y donde nosotros podamos ir agregando variables o interfaces o formas de presentar los datos a los usuarios que puedan ser personalizadas en el tiempo y que podamos ajustar. Poder ir haciendo prototipos, pero en forma de producto electrónico ya, o sea, con unas condiciones, digamos, de usabilidad y de fiabilidad también suficientes para que puedan dar origen, por ejemplo, a una idea de negocio o algún producto de propiedad intelectual del cual puedan hacer uso la comunidad local, ya sea académica o usuarios, pues, del gran público. Bueno, en este momento tenemos un dispositivo que se encarga de brindarle seguridad al ciclista. Tiene un sistema Wi-Fi que se comunica con el celular, tiene un acelerómetro que nos brinda, digamos, la información en todo momento sobre la bicicleta. Es decir, si la bicicleta está en un parqueadero, tenemos una distancia bastante amplia, como de 2 kilómetros, 3 kilómetros de radio, para saber si la bicicleta se cayó. También tenemos un GPS que nos da el posicionamiento, pues, de la bicicleta a esa misma distancia de 3 kilómetros. Entonces, todas estas cositas nos brindan como la seguridad que nosotros queremos tener cuando estamos alejados de la bicicleta. Pues ahorita, este es un proyecto que está ligado al de mi compañero Jaime. Lo que se busca con esto es implementar una manilla que pueda medir tanto la temperatura como el pulso de la persona que la está utilizando y se pueda visualizar en un display. Este que vemos aquí primero es el sensor de pulso, ¿cierto? Este es el sensor de temperatura y este es el microcontrolador, el cerebrito, pues, de todo. Este busca, pues, que se pueda implementar como en textiles. Se puede lavar y lo que vemos aquí, este hilo gris, es lo que busca reemplazar los cables. Es un hilo conductor. Lo que se busca con él es de pronto que las personas que lo vean sientan que es más amigable, ¿cierto? Porque uno ve esto así y uno de pronto le da miedo cogerlo, no, eso me va a electrocutar o algo así. Con el hilo no, pues se puede lavar perfectamente, usted le quita la alimentación y quedan bien. Bueno, ahorita está enfocado más que todo a los deportistas, pero yo creo que le sirve, por ejemplo, a personas que tengan que tener un constante control de ese tipo de variables. Una persona que está enferma, un anciano, no sé, pues se podría implementar, por ejemplo, que si está muy bajito, muy alto el ritmo cardíaco, le dé un aviso a alguien a través del Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, digamos que en los próximos años nos vamos a encontrar cada día más con este tipo de aplicaciones, incluso para juegos interactivos y todo esto. Entonces, vamos a vernos familiarizados con este tipo de soluciones. Y digamos que las áreas como afines, como la informática, la electrónica y las telecomunicaciones, cada día van a desarrollar más aplicaciones en este sentido.